Ahora estoy aquí con Pablo. Estamos mirando muchísima selección de caviar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Seco. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos, bueno, como van a ver ahora, tenemos una presentación de Río Frío, que es una compañía española que hace caviar, un caviar muy bueno, muy bien logrado. Han traído saladores iraníes, inclusive, para enseñar un poquito el proceso. Y hoy lo vamos a degustar dos tipos de caviar. Me gustaría inclusive presentarte al responsable de la empresa para que te cuente un poquito las características de cada uno de los caviares y el proceso que tienen para lograrlo. ¿Sí? Si quieres, yo te puedo contar, lo vamos a presentar en tres formas distintas. La forma tradicional con los blinis de patata, la cebolla roja con vinagre y la sour crema agria, sour cream, ahí va. Luego lo tenemos también en un blini de patata con yema de huevo, jamón ibérico de bellota y el nuevo caviar, el nuevo caviar que es un caviar sostenible. Y luego vamos a traer una pequeña mazamorra que también va con huevas de caviar sostenible, con un pétalo de flor. También estamos haciendo la presentación de, bueno, damos a degustar un champán. Que me gustaría, a pesar de que no veas que lo pruebes, para que veas qué suavito que es. Y bueno, bienvenidos aquí a Quinta Avenida. Muy bien, muchas gracias, Pablo. De nada. Ahora estoy aquí con Carlos, el experto de caviar. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy a gusto de estar aquí con vosotros esta noche. Estoy viendo muchísima selección de caviar aquí y nos explicas un poquito. Bueno, realmente lo que es selección, solamente hemos traído lo que son dos tipos de caviar, ¿vale? Lo que pasa es que luego hay diferentes formas de hacer de mezclar el caviar con otro tipo digamos, de ingredientes como el jamón o como las tortitas, pero bueno, lo que es el caviar en sí, solamente dos tipos, ¿vale? Tenemos, bueno, este es el caviar per se de Río Frío. Sí, la marca es Río Frío, lo que pasa es que per se, digamos que es el buque insignia de la empresa. Es un caviar al estilo iraní que desde hace 4 o 5 años venimos produciendo y año tras año conseguimos que la receta sea cada vez mejor y estamos logrando unos estándares de calidad prácticamente iguales a los, a los caviares tradicionales iraníes más cotizados. Solamente que es español. Entonces, pues bueno, a la hora de decir, oye, caviar español, pues no lo hemos tenido que currar mucho para llegar a los estándares de calidad que tienen los iraníes. Ahora mismo en el mercado está dando muy fuerte porque prácticamente es inapreciable el caviar iraní con el nuestro al estilo iraní. Además vinieron de Irán para realmente ayudarnos a hacer la receta y durante varios años hemos estado invirtiendo en I+D para mejorarlo cada vez más y estamos tan orgullosos que estamos enseñándolo en todos lados porque la verdad es que es una maravilla y el precio también no tiene nada que ver con el caviar iraní porque lo hacemos nosotros en España, con lo cual no hay intermediarios, nadie coge dinero en Europa por traerlo, ni exportación, ni nada de eso, entonces pues lo que vale el precio es inferior, aunque la Bueno, calidad para es el saberlo. máximo. Sí, el tipo de esturión es Nacarí, ¿vale? Cipriensis Nacarí, que es un esturión de muy alta calidad, porque dentro de los esturiones hay varias subespecies, está el beluga, el seburuga, el ostetra, este es el Nacarí, es de tamaño medio y la hueva es exquisita. Y bueno, aparte de este caviar, hemos traído otro más, que este es un experimento que estamos haciendo nosotros, digamos, de mercado. Entonces, este caviar es sostenible. Es sostenible porque no dañamos en absoluto nada el ambiente, el animal tampoco se daña nada en absoluto, ni se daña tampoco ninguno de los procesos porque este caviar se espera a que la hembra lo expulse, digamos, desove. Entonces, una vez que la hembra lo desova, le hacemos un proceso de pasteurización y rápidamente lo envasamos. No tiene maduración. Este caviar está 3 meses dentro de una lata de pistón para que coja maduración. Y este caviar no tiene maduración, con lo cual que se consigue un sabor muy suave, una textura muy fuerte
Y además es muy adecuado para las mujeres, porque las mujeres muchas veces dicen que el caviar es fuerte, es bastante agrio, pues este no, este es muy suave. Y la textura, al no tener que estar 3 meses metido dentro de una lata de pistón, la hueva se queda muy durita y muy estable. Entonces son los dos tipos de caviar que hemos venido a presentar aquí esta noche, de Nakari, los dos, de la subespecie Nakari. Y bueno, esperamos que la gente sea capaz de distinguirlos un poquito, porque la verdad es que la calidad es excelente y que lo disfruten al máximo. Sí, seguramente vamos a disfrutar, por ejemplo, aquí en Kavia con pata negra, jamón serrano. Sí, sí, por supuesto, jamón serrano, pata negra, o sea, caviar lo tienes que poner con productos también grumet. No puedes poner un jamón serrano blanco, tiene que ser una cosa... Tiene que ser todo de primera categoría, ¿no? Que los sabores se sinergien y con ello logremos aumentar tanto el sabor del jamón como el sabor del caviar. Sí, junto con una bebida... Por supuesto, con nuestros compañeros de Perejuet, que bueno, pues también son prácticamente el mejor champán del mundo. Y como no, pues un gran caviar tiene que estar acompañado de una gran bebida, o una gran bebida tiene que estar acompañada de un gran caviar. Por supuesto, todo de calidad aquí y estilo. Calidad máxima, estilo máximo y para todos los públicos también. Estoy aquí con Dioni, el señor que nos ha traído magnífica champán para esta noche. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos en este acontecimiento tan especial que hoy tenemos en torno al caviar y a nuestro champán, para el cual hemos traído nuestro buque insignia, que es Perrier-Jouvet Belle Époque. Es nuestra cuvée más famosa. Me encanta y me gusta mucho este dibujo en la copa y botella también, es mi favorito, de verdad. Sí, es un anagrama que se diseñó con unas anémonas dibujadas y sí, es un poco nuestro buque insignia, ¿no? Por lo que se nos conoce, con las anémonas de Belle Époque. En Japón, wow, yo soy de Tokio, en Japón, originalmente, y siempre, todos los cumpleaños míos, hemos celebrado con mi familia en Belle Époque, en Hotel Okura, en Tokio, con ese champán. Sí, la verdad es que es un champán para grandes acontecimientos, bueno, para celebrar con nuestras amistades, con nuestros seres queridos, un momento pues especial. Bueno, bienvenido hoy, esta noche, en Quinta Avenida, en Puerto Banús. Hoy estamos presentando junto con Kavia, ¿no? Sí, hoy la verdad es que hemos hecho una presentación con dos tipos de caviar y dos tipos de champán bien distintos. Uno sería nuestro Perrier-Jouvet Grand Brut. En este champán lo que nos encontramos es un coupage de varios tipos de uva, Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Y en el otro, en Belle Époque, digamos que lo que nos encontramos es un champán de una misma añada, una añada, todo el producto, todo el vino que está dentro es de una añada en concreto, solamente haciéndolo en añadas excepcionales, cuando lo permite el clima, cuando nos lo permite la situación. Es una, realmente es una marca primera categoría y tiene mucha fama y seguro que todo el mundo conoce su nombre, pero una historia muy bonita de la marca, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno. Cuéntanos un poquito brevemente. Bueno, nosotros estamos enclavados en el Epernay, cerca de la Reims, de la montaña de Reims, y bueno, tenemos la mansión Belle Époque, es una mansión de Art Nouveau. Bueno, tenemos algunas obras de arte de Rodin y bueno, la verdad que la mansión es un encanto, ¿eh? Es un sitio de cuento de hadas, podríamos decirlo. Y la verdad es que bueno, ahí estamos encantados de recibir a todas las personas que quisieran venir a vernos. Toda la información ustedes pueden ver la página web, ya aquí está saliendo y tengo que repetirlo otra vez, a mí me encanta este dibujo en todas las copas de champán y también de botella, me gusta mucho. Pues nada, muchísimas gracias, me alegro mucho de que os haya gustado y en fin, pues ahora tomaremos una copa para que podamos disfrutarlo todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, muchas gracias.